Y le quiero hacer una pregunta un poco ajena a la discusión que estamos teniendo respecto a corrupción. Usted asumió el año 2016, le quedaría un mandato adicional para que no la pille el límite a la reelección. Estoy mirando, o sea, podría repostularse al cargo perfectamente. Estoy mirando acá, alcaldesa, los datos de la última encuesta Criteria. Y en esa última encuesta Criteria, usted pasa al primer lugar de las preferencias presidenciales con un 20%, subió del 15 al 20%, que es una cuestión no menor, y José Antonio Kast lo relega usted al segundo lugar porque baja del 21 al 16%. Mi pregunta es muy simple, alcaldesa, y usted es muy directa siempre y sé que no me va a rehuir. ¿Cuándo va a tomar usted la decisión respecto a si repostular a la alcaldía de Providencia o embarcarse en una elección presidencial que sabemos se va a desatar prontamente, pero antes de eso usted tiene que tomar la decisión? Mauricio, de si sigue ¿por qué o no lo sigue. Pones tú como? ¿Por qué tú lo pones como que tengo que tomar una decisión si sigo o no sigo, cuando pero, perfectamente puedo hacer ambas? Sí, pero en la última elección el alcalde Jadue salió, fue alcalde y postuló a la presidencia. Pero es que usted tiene, entonces, usted tiene un estilo una disyuntiva que, sí, que legalmente no sí, corresponde. Sí, pero usted tiene... Así que, y esa decisión todavía no la tengo tomada. Usted tiene un estilo distinto, entonces mi duda es si usted estaría dispuesta a repostular a Providencia igual y después embarcarse en la presidencial. Sé que son dos cosas institucionales que pueden convivir, o si va a no postular, no repostular a la alcaldía y se va a dedicar a dirigir un bloque político, alcaldesa, que permítame decírselo, hoy día está un tanto acéfalo, usted es la carta fuerte, porque de lo contrario, y usted lo sabe mejor que yo, Kast va a comenzar a comer votación de centro-derecha. Todos lo sabemos, menos ellos mismos, que la última vez le hicieron un tropezón brutal, una chanchada le hicieron. A la Evelyn Matei. Claro. Bueno, ya lo hemos conversado on y off. Mire, es una decisión que todavía no... Sí, es una decisión que todavía no tengo tomada. Y no descarto que pueda ir a la reelección. Igual ir a la presidencial. No lo he descartado. Uh-huh. Eso es posible. Puede que vaya nomás a la reelección y no vaya a la presidencial. Y puede que vaya, que no vaya a la reelección. Y sí va. Está todos los caminos abiertos. No he tomado la decisión. Por lo demás, no es una decisión que voy a tomar yo. Ah, perdón. Es una decisión que vamos a tomar en conjunto. Es que una pregunta. Una opción entonces la carta presidencial. Es que en esa misma línea. Si usted fuese presidenta de Chile hoy... No he tomado la decisión. ¿Qué? Si usted fuese presidenta de Chile hoy y le explota un escándalo porque nadie está libre en este planeta, como el de las fundaciones, ¿qué hubiese hecho en el lugar del presidente Boric? Lo que pasa, José Antonio, es que yo ya llevo mucho tiempo. Yo ya soy vieja en esto. En realidad soy vieja en general, no solamente en esto. Lo que yo he visto es que cuando a un ministro sea inocente o no sea inocente, pero aunque sea inocente, le explota algo así, la verdad es que es inviable que siga. Esto no es un problema moral, esto es un problema práctico. Cada vez que ese ministro quiera de hablar del tema que le compete, del tema de su cartera, le van a sacar el tema de la corrupción o el problema que le estalló. Entonces, yo quiero volver a señalar, yo creo que el ministro Montes es un hombre probo. No, nunca le he visto, nunca le he conocido un tema complicado. Pero igual yo siento que está muy complicado. Alcaldesa, retomamos un poco... Perdón, me tengo que ir. Última pregunta, alcaldesa. José le preguntaba qué haría usted si fuese presidenta en el caso, ¿cierto?, en ese escenario. Pero ¿cómo ve usted la figura hoy del presidente Gabriel Boric? Hemos escuchado muchas declaraciones de diferentes parlamentarios de todo ámbito, desde izquierda, derecha. Algunos dicen que lo han dejado solo, que no hay un diseño comunicacional muy claro, que no debería hablar tanto ante la prensa. ¿Cómo lo ve usted hoy, considerando además que se está criticando y cuestionando una de sus figuras más cercanas, que es precisamente el ministro Giorgio Jackson? Mire, yo vengo de una comuna, que es como un país chiquitito. Y yo veo que lo que más necesitan las personas es gestión. Que uno trate de que los consultorios funcionen lo mejor posible.
de que uno trate de que la basura se retire, de que uno trate efectivamente de hacer frente a la delincuencia, etcétera. Y yo lo que más veo, lo que más falla en este gobierno es justamente la gestión. No tienen una buena gestión, o sea, uno ve en salud, no hicieron una campaña de vacunación, no tenían las camas preparadas, las camas, ¿no es cierto?, críticas. Lo que uno ve en materia de seguridad ciudadana, que no hay gestión, que uno no avanza, lo que decía recién el diputado Alessandri, de los 2.500 millones de dólares, solamente se ha gastado un 12% a esta altura. Entonces, la verdad es que, más que hablar de figuras, qué sé yo, yo lo que siento es que de verdad le hace falta gente que sepa tomar decisiones y tomar buenas decisiones. Eso no lo veo. Ahora sí, última pregunta, alcaldesa, pero ¿qué piensa usted o qué postura debería tomar la oposición? Porque sabemos que aparte de esto, de este caso, ¿cierto?, sigue la reforma tributaria, sigue la discusión en relación a la reforma previsional, hay reformas y discusiones súper importantes en el Congreso Nacional. ¿Hay un llamado a su sector? Porque alguna de las preguntas es si es que ¿van a seguir estas discusiones o van a poner ciertas condiciones? A ver, en primer lugar, yo debo señalar que a mí en general no me gustan las acusaciones constitucionales. Siento que complican enormemente y siento que la acusación constitucional debieran ser temas que se usen solamente en un caso así absolutamente excepcional. En este caso no. Desgraciadamente, en el gobierno anterior se hizo un festín con las acusaciones constitucionales, entonces se han hecho más frecuentes y yo creo que eso le hace mucho daño a nuestra democracia. En segundo lugar, creo que realmente reforma tributaria, en este momento que están quebrando una empresa tras otra, lo veo por ejemplo con las empresas constructoras, están quebrando una tras otra. ¿De dónde me dicen que podemos aumentar impuestos? Además, para que se lo gasten en fundaciones, o sea, eso está muerto. Y reforma previsional, en este momento, subir 6 puntos de cotización cuando estamos con un problema de desempleo enorme. O sea, yo realmente, si fuera gobierno, me dedicaría básicamente a gestionar el tema bien del tema de la seguridad ciudadana. Nosotros en Providencia lo estamos haciendo bien, 850 detenidos el año pasado con nuestros patrulleros, o sea, ese tema se puede. Me preocuparía de una mejor gestión en tratar de sacar los campamentos, en que la gente pueda tener acceso a una vivienda propia, en reducir las listas de espera, pero yo creo que esas dos reformas las veo muy difíciles. Bien, alcaldesa Evelyn Matthei, muchísimas gracias por su tiempo.